cuando yo les enseño dónde vivo, la casa y eso, y la zona, pues sí, me dicen, ah, tú vives perdido, vives con Heidi, con Pedro, las cabras. Andalucía por el mundo. Aquí el salario que yo cobraba de camarera lo cobro en el paro íntegro. A cambio, unos 1.800 euros de paro. ¿Ya te has quedado esta noche? ¿Yo? Con los jóvenes. Habrá que darle el hotel, ¿no? En el hotel ustedes. Me llamo Rosario, vengo de Rociana, de la provincia de Huelva, y voy ahora a Suiza a ver a mi hijo que está allí, y me han dado esta oportunidad Andaluces por el Mundo. Estoy muy tranquila, estoy muy bien y muy contenta. Voy a ver el vuelo, a ver la hora que sale. Sale a las 14:50. Vamos a Ginebra y después vamos a Loza. Vámonos, que llegamos tarde. Mira, vengo a facturar las maletas, que me voy a Suiza. Voy a dar una sorpresa a mi hijo. ¿Cree que le gustará o no? Yo creo que sí. ¿Verdad? Su número de asiento es el 2D. ¿Tiene una sorpresa bonita a su hijo? Espero, espero. Por lo menos, yo lo espero. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Mientras que Rosario embarca rumbo a Suiza, nosotros llegamos a Biel-Bienne, una ciudad donde el 40% de su población habla francés y el 60% alemán. En pleno corazón de su mercado tradicional, hemos quedado con Paqui Montoya. Hola, muy buenas, Paqui, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola. Carlos, Andaluces por el Mundo. Estamos en el mercado de la vieja ciudad. Este es el centro de la ciudad de Bien. Estamos aquí en la Plaza de la Justicia. Todo está construido en época medieval. Yo vengo de Níjar, Almería. Llegué porque me enamoré y me trajo el corazón hasta aquí, un suizo francés. Y por el momento, bien, adoptando costumbres y actitudes de vida de otra gente, intentando también poner mi granito de arena de nuestra tierra y nuestra forma de vivir aquí. Yo bailo un poquito. A mí no me gusta llamarme profesora de baile. Yo doy lo que tengo y a través de eso que doy, le gano la vida. Bailadora del alma, pero sobre todo con el flamenco. Aquí tenemos una máquina de hacer lo que es la hebra de la lana para después hacer los edredones, pero es totalmente virgen. Esto no se ve ya en ningún sitio. Esto es un arte. Tiene más de 100 años y esto es solamente una pequeña muestra. Normalmente la máquina es mucho más grande. ¿Tú recuerdas cómo fueron tus primeros días aquí? Era agosto y llovía a cántaros. Yo venía de la playa, de San José. Fue tremendo para mí el cambio de clima y después el choque con la lengua. Yo no hablaba ni una gota de francés. Bien, concretamente, se habla, es bilingüe. Se habla tanto el francés como el alemán. Debemos de saber los dos idiomas, pero también hay muchísima gente que habla italiano, porque en Suiza, como ya sabéis, se hablan cuatro idiomas, que son el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Bueno, hemos dejado ya lo que es la zona del mercado, la zona antigua, y vamos a subir a lo que es la ciudad del deporte, lo que se llama Mácola. Os presento a Juan de Viator. Hola, Paqui. Yo tengo una hija que le gusta mucho el flamenco. Se apuntó en la escuela de Paqui, que es muy famosa aquí en la región. Yo vine con 12 años, me trajeron mis padres como emigrante, me adapté aquí, me casé. Esta es la Escuela Federal de Deporte de Suiza. Aquí vienen los equipos nacionales, gimnasia. En los veranos, igual que el Madrid, vino a Nyon muchos años, aquí vino la Juventus. El mundo del arbitraje, he estado 12 años en primera división. Hice 151 partidos en primera división suiza y 19 internacionales, dos de la Champions League. He corrido 19 países de Europa en el arbitraje, pero nunca España. Claro que me hubiera gustado que pitara un Real Madrid-Barcelona. Me dedico a formar los jóvenes. Aquí en la instalación hacemos los test de condición física. ¿Cuáles son los deportes más populares aquí en este país? El esquí, sí. El hockey sobre hielo. Bueno. Estamos entre los 5 o 6 del mundo, ¿eh? Y el tenis supongo también, ¿no? Se nos parte el... A mí no se me parte nada, yo soy de nada. A mí se me parte el corazón cuando juega Nadal y Federer.
¿Él viene aquí a entrenar en alguna ocasión? Sí, en estas ciudades también viene mucho, porque puesto que tenemos el centro del tenis aquí en Bielbien. Somos suizos, pero cada vez que miramos, mira ahí la feria de Almería, vámonos, que si a la playa de San José. Y cada vez que nos podemos escapar, nos escapamos. Estamos en el pueblo de Gleres, una zona donde se hace la pesca en el lago. Estamos con el señor Pilu. Ellos son tres generaciones de ya de pescadores de pescado de lago, de agua dulce. Ahora mismo en el lago de Bien, en todo el lago, quedan solamente 10 pescadores. Y él, por ejemplo, es uno de ellos. Hay varias especies y él, sobre todo, la especie del ferda. Para mí se parece como a una pescadilla cuando la abre. Yo me voy a quedar con los boquerones. You belong to me, I belong to you. This is what... De la pesca a la uva. Estamos en la Neuville, un lugar donde se hace muchísimo vino. Él se llama Hubert y el que hace que todo esto funcione, la bodega de Berna, se llama, y son ya cuatro generaciones con él. Tiene 25 hectáreas y produce sobre todo la variedad de Chasla y el Pinot Noir. Vamos a probar ese vino. ¿O va a Ahora estamos en la bodega de Berna. Ahora se utiliza como para degustar vinos, para diferentes actos, pero se ha trabajado en ella hasta 1969. El edificio data de 1620. Hay reuniones de empresarios, hay bodas, hay bautizos. He llegado a bailar en varias ocasiones y era un poquito difícil porque el suelo, como veis, es de piedra. Y es bastante irregular. Hubert está abriendo un vino para aperitivo, un vino blanco, para acompañar con el queso, también mucho con la fondue. Probar. Salud. Salud y a, por todos los andaluces que hay en todo el mundo entero. Estamos en una ciudad que vive de la construcción de relojes y de piezas muy pequeñitas y sobre todo de las marcas que todo el mundo conoce, en todo el mundo, Rolex, Omega, y que son aquí su cuna. Es uno de los relojes más conocidos, Moonwatch de Omega. El cuadro está tallado en meteorito, es alrededor de 8.000 francos. Es casi un millón de las antiguas pesetas, sí, estamos hablando. Sí, sí. Acabamos de llegar al jardín de nuestra casa. Os quiero presentar a Vicente, que es la persona que me trajo hasta aquí. Hola. Y ahí con mucho calor. Es casi que hace más calor aquí que en vuestra tierra. ¿Cómo os conocisteis? En Níjar, en una boda, en la boda de mi prima, que se casó con su primo. Nos tiramos toda la noche bailando paso doble y fue muy... muy, muy, muy especial. Estaba sentado en la iglesia mirando por el coro donde cantaba y no podía quitar la mirada. Y sentía algo extraño, parecía que me miraba también, no estaba seguro, pero al final parecía que era eso, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de la tierra de tu mujer? ¡Mi suegra! ¡Ole! Y aquí está Emanuel y Samuel, ¿eh? Ellos sí que son mitad suizos, ¿eh? Y mitad españoles. Sí, nacieron aquí. Pero fue hecho en España. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Níjar? Los amigos y la familia. Tienen una buena mezcla. Pero yo diría que hay un poquito más de Andalucía que de Suiza. Ahora vamos a degustar unos quesos de la región. Mirad qué cosa más graciosa, que se puede hacer flores de queso. Toma, te voy a regalar unos flores. Toda compañía son amigos que llegaron a través del flujo del flamenco. Hay un poquito de todo. Los niños, está claro que son ya suizos con padres españoles. Ellas tienen padres españoles, pero nacieron también aquí. Por lo tanto, en su genes, y se ve claro por organización, hora, puntualidad, además, son suizas. Con mucho temperamento, eso sí. Trajo el sol bien. ¿Alguno de ustedes conoce su pueblo, Níjar, Almería? ¿Está por allí? Sí. Lo conocen porque bajamos a Níjar a hacer dos espectáculos. Oh.
Estamos en el local donde yo doy aquello que llevo dentro, lo que sé lo doy aquí. Estamos mucho con las mujeres, con aquellas mujeres que no tienen la suerte que otras. Estamos hablando del maltrato. Hay mujeres que llegan aquí que no son capaces de mirarse a un espejo. Mujeres que por su forma física nunca bailaron, tienen miedo a todo y aquí se dejan ir un poquito. El flamenco es el vehículo que me llega hasta ellos para luchar hasta la muerte por la libertad interior de una mujer. Si una mujer se puede mirar de frente a un espejo, yo agradezco a la vida el apoyo que yo pueda dar, humildemente. El flamenco me ha dado el mirar de frente. El flamenco me ha dado el sacar las tripas y el sacar los sentimientos. Sus padres son mexicanos, pero un día llegó a Suiza también, ¿eh? ¿Es verdad? Y María Celeste lleva algún tiempo conmigo y ahora vamos a hacer un cachito con mucho sentimiento, ¿eh? Para mí el flamenco es mi vida. Yo como flamenco, vivo flamenco, sonrío con flamenco, hablo con flamenco, pero flamenco para mí es estar. Porque da una dignidad, da una... A mí me da lo que necesito para seguir avanzando. Pues ya hemos llegado, ya estamos en Ginebra. No sé si con un taxi o con un coche de alquiler. Me voy a alquilar un coche y yo paso de taxi. Hola. Vale, gracias. Uy, una A6, estupendo. Uy, nada, que le traigo 12 niños. Que me voy para Luzán. ¿Se vienen ustedes? Mientras que Rosario le coge el punto a su coche de alquiler, nosotros nos trasladamos hasta el cantón de Neuchâtel, con destino a Montefillor. Rodeada de tranquilidad y naturaleza, aquí llegó hace 7 años nuestra siguiente andaluza, Rosa Loreto Gómez. Hola, ¿qué tal? Andaluces por el mundo, encantada de conocerte. Estamos en el cantón de Neuchâtel, pero esto se llama Montesión. Aquí vivimos desde hace 7 años. ¿Y esta casa tan particular? Nosotros la compramos cuando vinimos aquí. Era un chalet de montaña, o sea, era un chalet de cazadores. Yo vengo de Alcolea del Río, de Sevilla. Me casé y seguí a mi marido, porque él nació aquí, nació en Neuchâtel, creció en Neuchâtel. Nos conocimos en París, porque a mí me dieron una beca Erasmus, a él también. Y aquí está mi marido, que está trabajando un poco antes de irse, porque se va de viaje ahora. Trabajo en una empresa que se dedica a herramientas de poda y de corte industrial. Se llama Felco, estamos presentes en 5 continentes. ¿Cómo os conociste? ¿Quién me lo cuenta a los dos? Carlos fue uno de los últimos en llegar. Mi habitación era, como quien dice, la embajada de Andalucía. Y todas las noches nos íbamos a mi habitación. Y Carlos, pues, que no era andaluz, pero estaba en el mismo pasillo que nosotros. Pedía asilo en la embajada, ¿no? Claro, más que asilo, comida. Hablaba muy bien el francés, al final lo adoptamos. Economía de trueque, ¿no? Traducción contra dieta. ¿Os casasteis aquí? En Alcolea del Río. Solamente que yo lo hice esperar 1 hora en la puerta de la iglesia. Un gallego, con de madera. Gallego luso, portugués, nacido acá, esperando 1 hora con un sol de plomo pegándome, aunque eran las 6 de la tarde. Yo me estaba derritiendo, ¿no? El cantón de Neuchâtel es un cantón muy industrial. Es el valle de la relojería. Y después está la parte, digamos, de nanotecnología. ¡Hola! ¿Pueden? Hola, hola. Mira, este es Javi. ¿Puedo entrar en tu palacio? Sí. Oye, ¿estás solo? ¿Dónde está Nico? Escucho algo por aquí. Hola, ¿qué haces tú ahí? Ven. ¡Hombre! ¿Señor? ¿Qué es al señor? Hola. ¿Y tú qué eres, gallego? ¿Eres andaluz? ¿Eres suizo? ¿Tú qué eres? Suizo.
¿Suizo? Andaluz. Suizo, suizo. Suizo, ¿seguro? Ah, queda claro que es suizo. Que promueven el lado de la madre tiene que trabajar menos o no tiene que trabajar para poder cuidar a los niños, porque los niños hasta los 4 años no empiezan en el colegio. Con 18 años, pues la mayoría de los niños, pues sí, hablan el francés y habitan, si viven en la parte francesa, francófona, como a partir de los 10 años empiezan con el alemán. Alemán. Manejan esos dos idiomas. Y aquí que se hace mucho la FP, muy pocas carreras universitarias. Sí, hay FP de todo, de reparadores de órganos, de órganos de iglesia, incluso había uno que era de ama de casa o algo así. Y esta es nuestra cocina. Y intentamos hacer muchos platos típicos de Andalucía. Tengo aceite de mi pueblo, que es el aceite de la Sierra Norte de Sevilla. Yo te he traído de Andalucía también un par de cositas, ¿vale? Qué que guay. A lo mejor la echas de menos o no, pero toma. Para muchas que gracias. La nevera. Se agradece, ¿no? ¿Vale? Se agradece, muchas gracias. Voy ya para la neverita, ¿no? Yo me voy, me espero un avión, me espero un vuelo, ¿vale? De acuerdo, encantado de conocerte. Estamos en la Place de Leal. Aquí esto es el centro histórico de Neuchâtel, que es una ciudad tranquila. No hay mucho movimiento, lo que más me cuesta son los horarios. Tú aquí no puedes hacer ruido a partir de las 10 de la noche, está prohibido. E incluso en tu casa, no podías ni ducharte, porque el ruido de las cañerías molestaban a los vecinos. Entonces, claro, eso no se hacía. Que no está bien llamar por teléfono a otra gente a partir de las 10 de la noche, o no puedes poner una lavadora, o no puedes encender electrodomésticos. Esta es la primera chocolatería que abrió Philippe Souchard aquí en Neuchâtel. Y después instaló todo lo que fue su fábrica de chocolate. Aquí hay muchísima actividad industrial. Todo lo que es la compañía Swatch está aquí. Aquí en la Chaux-de-Fonds. El autobús no hace ruido. ¿Esto es eléctrico? Es eléctrico. Aquí está todo conectado por cables para evitar la contaminación. Aquí hay mucha conciencia ecológica. Placas solares, energía geotérmica para calentar las casas. También está la Philip Morris. Si os fijáis en todo lo que es Marlboro, en el lateral pone Philip Morris Neuchâtel. O sea, todo el tabaco de Europa sale de aquí. Andalucía con el mundo. Andalucía por el mundo. Bravo. Okay. Es una ciudad que acoge a muchos emigrantes. Por toda la industria que tiene. Aquí normalmente todo el mundo está muy controlado. Hay una página web donde tú pones tus datos o si quieres conocer los datos de otra persona, pones sus datos y te van a dar el sitio donde trabaja, el salario que tiene, incluso los impuestos que pagan. Todo eso está a nivel público. Vamos a ver Neuchâtel desde otro punto de vista, ¿verdad? La vamos a ver desde el centro del lago. Realmente es una ciudad que está alineada, está muy alargada. Se llama el lago de Neuchâtel, como la ciudad. Este lago tiene mucha vida, mucho deporte náutico, tiene playa, puedes bañarte en verano. Como tú verás, aquí no hace demasiado calor. El agua está bastante fresquita, o sea, corta un poco la digestión, pero bueno. Es el lago más grande propiamente suizo. En el momento que tienes un rato, se vienen aquí la gente a la orilla del sol a tenderse aquí en las arenitas, a bañarse, a remojarse los pies y si no tienes bañador, da igual, nos ponemos en sujetador, vamos. Cuando llegan las buenas temperaturas, no hace un calor agobiante, porque aquí lo máximo que podemos llegar son a casi 30 grados. En invierno sí, podemos llegar menos 15, menos 18. Ahora nos vamos para el puerto, pero agarraos que voy a darle al máximo, ¿eh? Pues ahora estamos en la montaña, nos hemos venido del lago. Vamos a ver aquí un poco una explotación vacuna, típicamente suiza. Este hombre nos va a acompañar ahora en su jeep y nos va a enseñar unas vistas que hay impresionantes desde aquí arriba. Bienvenido al Alpage de la Sauge. Aquí no hay mucha pendiente, entonces las vacas no tienen que sufrir mucho buscando la comida. Las praderas son las típicas de Heidi. Son las típicas, ¿verdad? De Heidi. Cuando yo les enseño dónde vivo, la casa y eso, y la zona, pues sí, me dicen, ah, tú vives perdido, vives con Heidi, con Pedro, las cabras. Esto se llama Le Roche de Tableta. Tiene una altitud de 1.196
metro y es verdaderamente zona de montaña, auténtica Suiza. Aunque sea propiedad de él, aquí hay camino sendero, que la gente se puede pasear tranquilamente, pueden ir de un pueblo a otro a través de senderos por la montaña. Yo encuentro que aquí está todo muy limpio. No hay olor, las vacas están limpias, el suelo está limpio, son muy meticulosos. Le van limpiando las tetas a las vacas antes de ponerle los tiradores para poder sacarle la leche. Estas son las vacas de Milka, nos falta la morada que no está, pero vamos, que si queréis la pintamos en un momento. Estamos en el Genève-Secofran y aquí es donde venimos con ellos a que entrenen al fútbol. La chica es la entrenadora, Fatou se llama, y él es su primo y lo ayuda en el entrenamiento. Consiguen manejarlos bastante bien. Nicolás es el más pequeño de todos, pero bueno, se integra también en el equipo. ¿Y esa equipación? Esa equipación es del Betis. Fue su tío que se la mandó porque cuando nacieron dijo que lo primero que iba a regalar a los niños era la equipación del Betis. Es bueno que corran un poquito, ¿no? Para que se les quite la energía. Si están cansaditos, ahora la bañerita, se acabó. Estamos en Momolá, en el hotel de mi suegro. ¿Antonio? Antonio, encantado de conocerte. ¿Y mi suegra Hermelinda? Yo soy galleguito, hasta la muerte. ¿Y cuánto tiempo llevo aquí? Llevo 42 años. Vine directamente a un restaurante a lavar platos. Esto es una especialidad que se hace aquí, tarta, vienen hasta de Lausanne, de Ginebra, dicen que solamente la comen aquí. Aquí se va a echar tabasco, Worcester sauce, ya eche sal, limón, ahora pimienta, mostaza, echamos coña, ya está el nieto aprendiendo ya para ver cuándo me reemplaza. Esta es la base que tiene que llevar. Ahora tengo aquí un huevo por persona normalmente y luego 250 gramos de carne de buey. Esto se revuelve, bien revuelto aquí. Y un poco de ketchup. Mamá. Y un poco de cachopo, sí, tienes razón. Ahora aquí se echa la carne y esto ya está para comer. ¡Yo quiero probar! Hala, pruébalo, a ver si te gusta, porque esto va a picar un poquito, ¿eh? No pica. ¿No? No pica. ¡No pica, bravo! Este instrumento se llama Le Corps des Alpes. Es muy complicado de tocar porque tienes que tener mucha fuerza en los pulmones. Son músicas muy melodiosas. Es el instrumento más típico suizo. ¿Qué longitud tiene la trompeta? ¿Sabes combien? 3 metros 34. 3 metros 34. ¿Cuánto tiempo puede estar tocando seguido, sin marearse? Media hora más o menos. ¿Cuánto cuesta un instrumento como este? 4.000 francos, un poco menos de 3.000 euros. ¿Cuándo se utiliza este instrumento? En ocasiones muy puntuales, en festividades de la ciudad. También en fiestas de lucha entre vacas y eligen a la reina de las vacas y todo eso. Entonces, en todas ese tipo de fiestas que son muy tradicionales. Estamos con mi vecino, se llama Ernest. Tienen con unos compañeros un grupo de música folclórica suiza. Es bastante animada, la invita a bailar, la verdad. Nos despedimos desde aquí, desde Suiza, y le mandamos un beso muy grande a todas las personas que nos conocen. Esperamos que os haya gustado lo que os hemos enseñado. Vale, y Anselmo. ¿Vale? Muy bien, encantado, ha sido un placer, Rosa. Venga, pues muchas Venga, gracias. Hasta luego. Encantada, chao. Hasta luego. Decía adiós. Los edificios pertenecen al patrimonio mundial de la UNESCO. O sea, que aquí no pueden hacer reformas ni pueden hacer absolutamente nada. Aquí se vive muy bien. Aquí el sueldo base gana unos 3.000 francos, que esos son unos 2.300 euros. ¿Qué te has quedado esta noche? ¿Yo? Con los jóvenes. Nada, te has quedado en el hotel, ¿no? ¡En el hotel ustedes! ¡Qué barbaridad! Yo me parece que se va a ir ustedes solo. Yo no me voy a ir aquí, ¿eh? Esto es alucinante, de verdad. ¡Qué buena cama! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre! ¡Qué cuarto de baño! ¿Con pantalla? Esto es más grande que mi casa, ¿eh?
conserva que le gusta mucho, pico. Estos son dos chorizos ibéricos, lentejas. ¿Has traído un paquete de lentejas? No, uno no, le he traído seis. Mira, para que haga un potaje y se tire las cuentas que está allí en Andalucía. Dejamos a Rosario disfrutar de los lujos de su hotel para dirigirnos a Berna, la capital de Suiza. Con tan solo 350.000 habitantes, es una de las capitales más pequeñas y tranquilas de toda Europa. En su centro neurálgico, el intercambiador de transportes, hemos quedado con otro andaluz, Juan Rodríguez. Hola, muy buenas, Juan. Hola, muy buenas. Carlos, andaluz de Pueblo. Yes, I'm making the best of a hopeless situation. ¿Qué parte de Andalucía eres tú? Soy de Elegido, Almería. Mi mujer es española, es gallega, se ha criado aquí. Nos conocimos por internet, nació nuestro hijo y conforme iban las cosas allí, le hicieron una oferta de trabajo aquí en Suiza otra vez y decidimos volver. El 90% de la gente utiliza el transporte público. Venir a la ciudad en coche se graba. En la ciudad no se puede aparcar en ningún sitio que no sea pagando. Y detrás se está liando el saco, ¿eh? Vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? Hay una reivindicación contra las no nucleares. La gente se queja de que no quieren más nucleares. Aquí en Suiza el 60% de la energía viene de las centrales nucleares. La gente con la cosa de Fukushima pues llevan ya acampados unos dos meses en la institución de energía de Suiza. ¿En esa amarilla que pone? Que quieren una vida libre de radioactividad. No es alemán-alemán, es suizo. Es como si dijéramos el andaluz del español. A la hora de hablar más o menos es igual, lo único que a la hora de escribir, no. Te juntan a lo mejor tres palabras, te las meten en una. ¿Dónde respiro? ¿Cojo aire? Yo, por ejemplo, vivo en la calle Weissensteinstrasse y es la calle de la Piedra Blanca. Las horas dicen primero los minutos y luego dicen las horas. Para decir las 10:30, pues dicen falta media hora para las 11. Estamos en Bundeshaus, como si fuera el Parlamento español. El sistema político aquí en Suiza es curioso. Es un Estado federal, hay 26 cantones. Cada cantón tiene sus normas, sus impuestos. Y el gobierno lo componen 7 personas. En el momento que hay elecciones, de los 7 partidos más votados, se van cogiendo representantes y cada año el presidente de la República va cambiando. Al no tener competencia ni de matarse unos contra otros por mandar, el país va mejor. Como dicen los suizos, aquí tienen una democracia real, ya que las leyes que votan en el Parlamento, si no son por unanimidad y un partido de los que ha votado en contra, puede ponerlo a referéndum al pueblo. Y el pueblo es el que realmente decide si se hace o no se hace. El aeropuerto de Berna han intentado ampliarlo muchas veces y la gente de Berna no ha querido. Los políticos querían también que no dejaran entrar dinero negro en el país. Se votó a referéndum y los suizos han dicho que el dinero, bienvenido donde venga. Berna tiene un sistema de alquiler de bicicletas gratuito. Tengo que dejar mis datos, 20 francos de depósito y una identificación. Eso es como un DNI, funciona. Es el permiso suizo de extranjero, de permiso de trabajo. Está el L, que es el temporal para personas que son transfronterizas. El B, que te dan para un periodo de 5 años. Y luego el C, para cuando ya creen ellos que eres definitivo. Y en el C no te retienen ningún tipo de impuesto, los pagas a final de año. Son solazos bastante grandes, importantes. Es una bicicleta eléctrica. No es como una moto, pero que te ayuda bastante. Puedes ir en modo económico, en modo eléctrico o en modo sport. Bueno, ¿qué tal se va con un motor eléctrico? Pues muy bien. Apenas tienes que dar pedales, te lleva sola. Cuando empiezas a pedalar es cuando te ayuda el primer empuje y luego te mantiene la velocidad constante. Espérate, tiene un adelantamiento por la derecha. Al ser gratis, supongo que todo esto se cubrirá a través de impuestos. ¿El tema de los impuestos cómo es en este país? Cada cantón tiene sus impuestos diferentes. Berna está compuesta de 7 barrios. Hay unos barrios que están libres de impuestos. Se paga hasta por respirar. Aquí la basura paga. Quien más se ensucia, más paga. El impuesto de basura está en la bolsa de basura. 10 bolsas de basura de 30 litros te cuestan 20 francos, que vendrán a ser 27, 28 euros. Estamos en el Gürtel, en la zona más alta que hay aquí en la montaña. Más que una ciudad que le ha arrebatado espacio a la naturaleza, parece que la ciudad se ha metido dentro de la naturaleza. Incluso hay huertos en medio de la ciudad donde la gente cultiva sus lechugas, sus tomates. Yo la asimilo mucho con Granada.
Vaya ambientazo infantil que tienes detrás, ¿no? Los niños se lo pasan pipa, con toboganes grandes como tenéis detrás, como el juego este que exactamente no sé el nombre que tiene. Los suizos son muy amantes de darle juegos a los niños para que desarrollen la mente. Hay muchos juguetes de madera, como antiguamente había en España. ¿El índice de natalidad de este país? Es más bien bajo, porque los suizos son más propensos a vivir su vida. Se juntan hasta unos años y a los 5 o 6 años a lo mejor se cansan uno del otro y cada uno hace su vida, pero sí, en cambio son amigos, pueden quedar para tomar copas, pueden tener hijos de varios padres o de varias madres y luego los hijos juegan, que la compenetración luego es muy grande. Las guarderías son bastante caras, hay unas plazas subvencionadas por la ciudad, si no, pues te está costando una plaza en una guardería entre 2.500 y 3.500 francos al mes, sobre 3.000 euros. ¿Y hay subvenciones por tener hijos? Son 230 francos al mes hasta que tenga 16 años, y luego creo que son 500 hasta que tenga 24 acá de los estudios. ¿Cómo es el sistema sanitario aquí? Aquí la seguridad social es como un seguro de coche a todo riesgo. Una franquicia oscila entre 300 francos y 2.500. Nosotros pagamos sobre unos 1.000 francos al mes de seguros sociales. Lo de la franquicia me suena a mí como a los coches. Es decir, si yo me hago un arañazo de puntos, al mismo tiempo pago la franquicia y me puedo hacer un bypass en el corazón. No exactamente. Aquí te miran más con lupa que otra cosa y te tienen que derivar para hacerte el bypass. Ahora estamos en Marcili, en la zona de baño de Berna, lo que son las playas, las piscinas, donde viene toda la ciudad a bañarse. Hay distintas piscinas, el río lo tenemos a 50 metros, el agua de las piscinas es directamente del río. Te bañas con agua de los Alpes, limpita, cristalina y fresquita. Aquí desde finales de febrero se puede ver ya gente tumbada, tomando el sol, una toalla contra otra. Se pueden hacer muchas actividades, hay gente jugando al ping-pong, futbolines, juegan con los discos, viene alguien a recrearse la vista también. En cuanto sale un rayo de sol, como es tanto el invierno, como yo digo, metidos en casita, empiezan a sacarse ropa. Se cuidan mucho, son muy del culto al cuerpo. Sí, de echarse bastante protección, de cuidarse cremas para el pelo para que el sol no se la estropee. No hay distinción entre hombres y mujeres a la hora de culto al cuerpo. ¿Te has bañado alguna vez en estas piscinas? Todavía no. Yo soy más de experiencias más fuertes y aquí la gente de Berna dice que para uno ser de Berna se tiene que bañar en el río. Bueno, chicos, voy a cambiarme y a ver si me animo a tirarme al río. No sé cómo está el agua, voy a probarla. Uf, está fresquita. Andan más o menos unos 2 kilómetros y se tiran, se dejan llevar por la corriente. Hay unas salidas que están marcadas sobre 200 a 300 metros. ¿Cómo está el agua, señor? Perfecto. 29 grados tenía el auto marcado. Pues te metes a 17, te pones un rango. Pues estamos en Suiza y se habla español perfectamente, ¿eso cómo es? Bueno, yo nací en Málaga, es un privilegio, más agua que se puede beber, ¿eh? Sí, sí, es muchísimo agua. Es de nieve, por eso está tan fría. Que le sea leve. ¿Saldré vivo, si no? ¿Cómo está el agua? De lujo. ¿La corriente? No son tan fuertes como pensaba. Vente, Luquita, vente. Ahí, ya estamos en casa. Se llama Lucas, tiene 22 meses. Os presento a mi mujer, se llama Mónica. Pero cuéntame, ¿tú eres andaluza? No, yo soy gallega. ¿Y llevas mucho tiempo aquí? Sí, llevo 21 años. Después me fui a España 2 años y medio, regresé ahora en agosto, soy encargada en Zara. ¿Cómo conociste? Por internet. Estaba buscando una amiga mía que era de Barcelona y apareció ella. Me confundió. ¿Sí? Con otra Mónica. ¿Cómo fue el momento de que lo viste? Pues me vio y casi sube el avión y se vino de vuelta. ¡Qué mentira! No. ¿Cómo es la experiencia de ser padre? Y es una experiencia que se la recomiendo a todo que pueda hacerla, porque la compenetración que coges con él, que muchos padres a lo mejor luego tienen envidia de las madres porque no tienen la compenetración que tienen con ellas. No estoy cogiendo yo este año con aquí. Ahí, siéntate aquí. Sí, te coges un cariño que a lo mejor no le coges cuando estás trabajando con el estrés del día a día y él contigo también. Pues aprovecho esta ocasión para saludar a toda mi familia, a todos mis amigos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.
vamos a ver el escaparate este, ¿no? Porque los relojes es muy típico de aquí de Suiza. Claro. Lo que pasa es que no entiendo mucho, pero vamos, no hace falta entender. Con ver suficiente. Vamos a ver otra cosita, a ver lo que nos podemos llevar para allá porque en realidad es caro. Oye, flores, qué buenos escenarios. Qué barbaridad. Madame, ¿qué vale? ¿Cuánto? 12, madame. 12, gracias. Ah, fruta y verdura. Madame. ¿Cuánto? 3 francos. 3. El kilo. 1 kilo. Ah, gracias. Yo me voy y no compro nada. Los relojes, las flores, las verduras. Esto es de mucho dinero. Y nosotros poquito. La economía no ha acompañado a Rosario en su paseo por Lausana. Y nosotros seguimos en la capital de Suiza. Según la leyenda, el fundador de la ciudad de Berna dio muerte a un oso con sus propias manos. De hecho, Berna significa en alemán oso. En su parte más medieval, hemos quedado con Aroa Campos. Hola, muy buenas, Aroa, ¿verdad? Hola, chicos. Yo soy de Sevilla. Mi familia era trianera, pero ahora vivimos en Alcalá de Guadaira. ¿Y cómo acaba una sevillana trianera por aquí? Enamorada de un suizo. Nos conocimos en la Universidad de Granada y él se fue allí a hacer Erasmus. Empezamos una relación, era un poco difícil la relación a distancia. Él se vino, yo me vine y así hemos estado de un sitio para otro. ¿Qué estabas estudiando tú allí? Geología, yo soy geóloga. Aquí trabajo en Zara y soy la merchandising. Son unos sótanos que son unos almacenes que antiguamente se guardaban las cosas y ahora se utilizan así en plan de cosas de bares, hacen flamenco, tiendas de jabones. Tiene unas escaleras súper inclinadas. Esta es la calle principal, que es la parte antigua de la ciudad, y esta era una ciudad antes medieval. Los edificios son más o menos del año 1200, 1300, y tienen muchas gárgolas. Pertenecen al patrimonio mundial de la UNESCO. O sea, que aquí no pueden hacer reformas ni pueden hacer absolutamente nada. Y de hecho, alquilar aquí un edificio cuesta bastante caro. ¿Cómo es el nivel de vida de esta capital? Aquí se vive muy bien. Aquí el sueldo base, el que cobra menos, gana unos 3.000 francos. Que esos son unos 2.300 euros. ¿No se nota entonces aquí la crisis? No, nada, no se nota nada. El comercio, nada, absolutamente nada. Una cosita que os quería enseñar, que aquí estuvo en un tiempo Albert Einstein, entre el 1903 y el 1905. De hecho, aquí fue cuando escribió la primera teoría de la relatividad. Estuvo aquí viviendo y luego estuvo en la Universidad de Berna trabajando. Estamos en el Münzersplatz, que significa Plaza de la Catedral. Y una cosa curiosa de aquí son las vallas que han puesto, porque aquí tenemos un índice alto de suicidio. En los países nórdicos se supone que lo hacen por tema del sol, que están más tristes y cosas así, pero nosotros también es mucho por el fracaso profesional. Tenemos unas vallas que están justo en esta plaza y también en muchos puentes y un teléfono de contacto por si quieres llamar para que ellos te guíen y eso. ¿El río este que tenemos aquí detrás, cómo se llama? Este es el Aare. La gente en verano se tira y tiene mucha corriente y te lleva la corriente y tiene distintas salidas. Aquí, por ejemplo, está la central térmica, que un poquito más para adelante está la última salida, que como no salga ya, la cagaste. La palabra Berna significa oso. Tenemos unos osos que pertenecen a la ciudad. Se ha convertido en un sitio súper turístico porque todo el mundo viene a verlo. Es un macho y una hembra y ahora han tenido niños chiquititos. Tienen al macho separado porque puede atacar a los niños pequeños. A los niños pequeños, digo, a los osos. Simbolizan a la ciudad. Desde la Edad Media están aquí los osos. Una vez un chico se cayó porque se le cayó la bolsa, él tiene problemas psíquicos y vio al oso y le quiso abrazar y tuvo que venir a Mili. Le dispararon unas balas explosivas. Y la verdad es que estuvo bastante mal el oso, el chico obviamente también. Pero luego no hubo problema y se salvaron. Ahora nos vamos a ir a hacer brunch. Hemos llegado al Lorschbeck y he quedado con mi amiga Carolina, que es andaluza y está aquí con toda su familia. Hola, guapa. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Sí, muy bien. Bueno, aquí se da 3 besos. Carolina, ¿tú de qué parte de Andalucía eres? De Fuengirola. Llevo 14 años viviendo aquí porque me casé con un medio español, medio suizo. Mi familia de parte de mi padre son de Fuengirola, son del pueblo. Ella es mi clienta favorita del Zara. Nos conocimos hablando en alemán, pero rápidamente nos dimos cuenta por el acento
de que éramos las dos andaluzas. Este es el desayuno típico que hacemos los domingos. Te ponen huevo, te ponen bacon, queso, porque aquí se come queso para todo. También tenemos un pan, que es el pan del domingo, que a mi familia le encanta. Parece dulce, pero no lo es. Es un típico restaurante suizo. Todos los productos que utiliza son bio y no viene gente turista. Los que más vienen son gente ya, o sea, son suizos. Ahora estamos en Brighton Rise, este es mi barrio, y aquí hemos quedado con Martín, mi novio, porque nos vamos a Interlaken. Ahí viene, ¿no? En ese coche, ¿no? Sí, aquí. ¿Qué tal? Ah, ¿qué pasa? Vamos a verlo un poquito, Interlaken. Esto está unos 40 minutos de aquí, de Berna, y está entre dos lagos, pero eso Interlaken significa entre dos lagos y en la montaña. Estamos en Side Park, que es un sitio para hacer así un poquito de deportes de aventura. Vamos a ir por los árboles, vamos a tirarnos con la cuerda, la tirolina. Es un sitio que está muy cerca de los Alpes. Lo que se puede hacer, la tirolina también, arriba en la montaña. Te puedes tirar con la paracaídas, puedes también hacer en river rafting en el río. Este hombre habla muy bien español, ¿cómo es eso? Muchos años de práctica ya, ¿no? Nosotros siempre hablamos español en casa, ya para mí. Ha practicado suficiente con mi familia. Sí. Das Ding ist, was für die Bäume sie sind und wie lange sie etwa schon das machen. Also wir sind, der Seilpark Interlaken ist seit 5 Jahren. Die sind ja 5 Jahre hier, haben 5 Recorridos und mehr oder weniger 5 Kilometer de Recorrido. Voy bien, voy bien. De momento. ¿Quién consiguió enamorar aquí? Yo creo que fue él el que se lo tuvo que currar. Yo sabía solo inglés y como nadie quería hablar conmigo en inglés o no lo sabían, ella se ha ofrecido a ayudarme. Tú querer comer, así nos entendió. Su familia no es típica suiza. Su familia puede pasar por típica española. Lo que me gusta mucho de su madre es que no se mete nada en nuestra relación. ¿Respetan mucho la naturaleza los suizos? Sí, y más cuando vive con uno que trabaja para el Ministerio de Medio Ambiente. Lo que hago yo son proyectos para ver el impacto que tiene en el medio ambiente. Carretera nueva, vía de trenes, estaciones de trenes, cosas así. Mucho la atención venirme a Suiza por eso, por las montañas, pero le he cogido bastante miedo. ¿Has esquiado los Alpes alguna vez? Sí, sí, bastantes veces. Las pistas son un poquito más peligrosas que en, porque yo esquiaba en Granada y en Granada es como que todo es muy sencillo. Aquí cuando llegué lo que hay es muchas bajadas, muy bruscas, hay árboles en mitad de la pista. Yo creo que este es el momento más complicado del circuito y de toda mi estancia en Suiza, que voy a agarrarme. ¡Ah! ¡Ah! Me siento pájaro. Va bien, Aroa. Uy, Dios mío. Bueno, esta ya es la recta final. Ya vamos a dejar un poquito la aventura aparte y vamos a ver los típicos paisajes suizos. Eso es lo más típico que tenemos en Suiza, las vaquitas con su cencerro. Seguro que hay cositas que echas de menos tú de tu tierra, ¿no? Echo de menos la familia, pasear por la calle de Betty, tomarme allí unos caracoles, poder visitar a mi abuelo también, que está allí, le echaron la ceniza encima de un torero. ¿Te gustaría estar aquí mucho más tiempo? Sí, yo creo que ya me quedo aquí. Me gusta bastante vivir aquí, me ha adaptado muy bien. Esta es la última sorpresa que tengo preparada, que es tirarse en parapente, pero me vaya a perdonar, pero a mí me da un poquito de miedo, voy a dejar en manos de mi novio, que espero que vuelva. Que tengáis un buen vuelo. Bueno, nos vemos. Chao. I don't
bien. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Ay, muy bien. ¿Sí? Pero ¿no te da mucha ya. impresión al tirarte no, así? No, la verdad que no. Lo último, cuando él hace así, eso sí, un montón. A ver si supe. Ahora, después del vuelo, pues lo que pega es una cervecita. Y qué mejor que acompañada con mis amigos. Sombra, de León. Héctor, mexicano, de Zacatecas. Ximena, de Argentina. Y estamos en el Tramdepo, que es un antiguo depósito de tranvía que lo han convertido en una fábrica de cerveza. Tú eres muy loca. Invento palabras, es verdad. Es un diccionario especial. Por los andaluces, por el mundo. Hasta luego, encantado. Ah, mira, estos son los dulces típicos de aquí de Suiza. ¿Te hace la boca agua al verlo? Sí, pero lo malo es que se engorda y hay que verlo y ya para tarde. Voy a comprarle algo para mi marido y mi hijo, ¿no? Por lo menos que no me sentade. Mira, navajas de chocolate. Dos. ¿Y los billetes no son raros? Ea, pues ya le llevo un regalito. Un poquito de dulce de la boca, ¿verdad? Dejamos a Rosario con los regalos y nos vamos a Lausanne a conocer a su hijo. En pleno centro de la ciudad nos encontramos con Aníbal Martín, que no se imagina la sorpresa que le espera. Hola, muy buena. Este motero tiene pinta de andaluz. A ver. ¿Qué tal? Buenos días, hombre. Soy de Rociana del Condado, de un pueblo de Huelva. Aquí me trajo mi cuñado. Lo llamé, que me buscara trabajo. Vivo con mi novia. Ella es de Algodonal, de un pueblo de Cádiz. ¿La afición de las motos? La afición de las motos de allí de Huelva. Y de ella a Jerez, todos los años. Esta moto es suiza. Ve las placas y ya estaba por Cádiz, ya estaba por Huelva, ya estaba por todas partes. ¿A qué te dedicas aquí? Aquí me dedico a la construcción. Allí en España era mecánico de coches y ahora he cambiado para ahora. Tengo también otro trabajo por la tarde. Lo que hago es controlar las perchas, ¿tá? Después si lo veis, los buses que van por cables eléctricos. Todos los días trabajando. Oh. Anoche acabé a la 1 de la noche y a las 6 de la mañana pues, otra vez en planta. Aquí con una matrícula tienes 2 motos o 2 coches. Tú coges por aquí, sacas la matrícula y tienes otra moto. Llegas al garaje, tienes tu moto. Y un solo seguro para las 2 también. Vamos a dar una vuelta por aquí, por la ciudad. Mira, pues este es mi cuñado, es Juan Martín, también es de Algodonales y es Juan María, y es de Rociana también. ¿Qué tal se porta el cuñado en el tajo? Se han portado bien, tremendo, tremendo. ¿Cuánto lleva aquí, Juan María? Como 6 meses y pico, 7. Y va a pasar lo mismo que él, me han tenido que traer y aguantarme su casa. Juan, ¿y tú cuántos años llevas aquí? Yo llevo 9 años. Yo empecé como a ellos 2, por ejemplo, de peón, y después he estado haciendo unos cursos y más cursos. Aquí, aunque llueva, tienes que seguir trabajando, no como en España. Y vale. Nieva, la nieve. Nieve. Yo trabajaba con este hombre a menos 12 grados y la nieve fue a rodillas. Y trabajaba. ¿Y trabajando? ¿Y se cumplen los plazos de una hora? Siempre antes. Si no, lo son sancionados. 150 millones de pesetas, por ejemplo, por minuto. ¿Qué te pasara en la entrega? Una cosa muy típica aquí, todos los edificios, es tener un búnker. ¿Incluso edificios de nueva construcción? Los nuevos también se hacen, ¿no? Todo de nuevo, sí. La sirena toca una vez al año, ¿no? Año prueban todas las sirenas de Suiza durante casi todo el día. Pensé que pasaba algo, pero ya me lo dije porque yo no, pero te lo dije a tele, te lo dije a radio, que no se preocupe la gente, que es la sirena de prueba. Ahora estamos en el Museo Olímpico, porque esto es una de las zonas más importantes de aquí de Lausanne, como es sede de la Comité Olímpica, ¿no? Este es el récord de salto de altura, 2,45 m, que es Javier Sotomayor, que es cubano. Desde aquí también voy a hacer un pequeño homenaje a Francisco Peralta y José Prieto. Son dos colegas onubenses que son los primeros atletas que tiene Huelva. Olímpico, de Moscú de 1980. Desde la cuna del olimpismo saludo a dos pedazos de atletas. Vamos a ver para adentro, ¿no? Venga. Vámonos. Estamos aquí en el centro, estamos en lo que es el ayuntamiento y esto se llama la Plaza de la Palud. Y ahora voy a presentar a mi chica, se llama María del Mar. Hola.
¿Quién consiguió enamorar aquí? Yo a ella. Fue un poco raro, más que todo por el nombre. Y me lo presentó mi hermano y no me acordaba nunca del nombre. Iba toda noche diciendo Aníbal, Aníbal. Y cuando llegaba él ya no sabía cómo se llamaba. Yo llevo 2 años y medio, pero yo estuve cuando chica aquí. Estuve con 5 años más o menos. Ahora estoy en el paro. Aquí se llama el chômage. Aquí el salario que yo cobraba de camarera lo cobro en el paro, íntegro. Al cambio, unos 1.800 euros de paro. Pues ahora, si queréis, podemos ir a la catedral, ¿no? Aquí tenemos unas vistas de Lausanne preciosas. Esta ciudad está situada como en tres colinas. Estamos a 70 kilómetros de Francia. El suizo alemán es diferente a los suizos de aquí, de esta zona. Tiene un carácter muy serio. Nosotros también, que venimos de un pueblo, que nos conocemos todo el mundo. Todo el mundo habla de uno, habla del otro. Aquí no. Aquí tú estás en tu casa y nada más. Es que no conoce ni a los del bloque, normalmente. Yo conozco a la vecina de abajo porque siempre viene a decir que hablo muy fuerte. Estamos en el parque de Soablan. Esta es la torre de Soablan. Tiene 35 metros de alta. ¿Qué te dijo tu familia, Aníbal, cuando tú le dijiste que te venías para acá? Mi padre sí me animaba que viniera, pero mi madre no. Porque era la primera vez que salía a trabajar fuera. Yo soy el chico. Tengo un hermano mayor y una niña, ya es una mujer de Sáhara. Lleva ya 11, 12 años en casa. Ya es una más. Ya es como una hermana. Aquí hemos llegado ya a la cima. Arriba. Y podéis ver que se ve lo que todo la usada. Ese macizo de montaña son los Alpes. Sí. Exactamente, son los Alpes saboyanos. En cualquier fecha que vaya, allí te mueres de frío. Nosotros estuvimos en julio y yo me llevé en la moto, me llevé unos pantalones cortos, una chanclita. Con la chaqueta, con la ropa, sudandito. Cuando llegamos allí nos faltaba ropa. No nos quitábamos ni los guantes para comer. Ahora estamos aquí en Uchi, estamos aquí en el borde del lago. Yo venía a ver un castillo hindú, el castillito de oro. ¿Es de verdad el oro? Es de verdad, está con cámara, está vigilado, está... ¿Así, oro puro? Sí, dicen que sí es oro puro. Son muchos años aquí, Aníbal, ¿tú echas cosas de menos de Andalucía? La familia siempre, ¿no? Muchos campos. Salí con los amigos o la moto. Yo te traigo un regalito que me han traído de Andalucía para que te dé. Me ha dado tu gente. Está la camiseta que me compró mi primo. A ver qué te parece. Es que la tenía guardada. Aquí tengo otro regalito más que me han traído de tu familia. Anda. Pero es camoche. Este es mi campo. ¿Tu madre y tu padre han venido por aquí alguna vez? Mi madre al final no ha venido. A ver si ir a convento, porque mi madre no es mucho de salir. Parece que le da miedo. A ver si viene. Tengo una sorpresa más, Aníbal. Te traigo aquí una bendita para taparte los ojos. Oh. Espérate que yo soy un fullero, ¿eh? A ver, espérate, ya la tengo por aquí. A una, dos y tres, pollito inglés. No, no, para otro lado, para otro lado. Palpa, ve dónde palpa, ¿eh? A palpar. Mira, no, la sorpresa está un poquito más para el lado. Lo que pasa es que la he puesto ya ahí, a ver si la puedes tocar. ¿Aquí? Ahí. ¿Es mi madre? No puede ser tu madre. Hombre, que hasta aquí tu madre, chiquillo. ¿Tú estás seguro que es tu madre? Quita las manos de atrás. A ver, quítate el resto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde venía? Y decía que iba a una cena, ¿no? A una no, cena iba esta noche. No. Iba con los viejos. No, iba con los viejos. Con los viejos. ¿Qué te has traído? ¿Todo para acá? No, me venía con los viejos. Pues tu padre no sabía hasta anoche, ¿eh? Que lo debes desde aquí. ¿Y ahora te has quedado esta noche? ¿Yo? Con los jóvenes. Vas a hablar que en el hotel, ¿no? En el hotel de ustedes. ¿Eh? No. ¿Qué sí? Rosario, ¿cómo ves a tu hijo? Muy delgado. Delgado, dice. El traje te va a quedar chico, coño. Chupado, no delgado. Aníbal, ¿cómo ves tu madre? Como siempre. Ah, no, hijo. Estaba delgada, hijo. Hombre, ahora están preparándose. Esta es mi suegra, Alicia.
¡Hola, Alicia! ¿Qué haces tú ahí? ¡Aquí que me han traído secuestrada! Esto es para andaluces por el mundo, ¿eh? ¿Por qué no me habéis avisado? Ay, chiquilla, podía haber ido a ver la Me podía venir a peinar por mí. Que te has venido secuestrada, de verdad. Cuando no te pares por el mundo, acá no me dio un piso. Bueno, ahora estamos aquí en el lago. Este es el barrio rico. Son gente bastante, con un nivel adquisitivo bastante alto. Te puedes encontrar a Schumacher, por ejemplo, a Fernando Alonso, como el tema de los impuestos. Toda la gente se viene por esta zona. Te voy a invitar a comer una tarrinita de helado. Pero pequeña. Pequeña, no, grande no, porque hay que mantener la dieta. Anda, ahí el helado. Aquí tienes ya el heladito. ¿Qué helado? Mira, Messi. Este lado yo creo que por lo menos para 5 o 6. Vamos a comenzar. No sé si de aquí un par de horas acabaremos de comer esto, porque... Va andaluces por el mundo. Alto. Bueno, mamá, te voy a enseñar aquí este parque de atracciones y hemos quedado aquí también con unos amigos andaluces. Este equipo es, aquí está parte de la familia. Hemos quedado, a ver si nos montamos ahora ahí en el cacharro ese. Aquí andaluces son... ¿Aquí son familia? Todos menos esta muchacha, que es de Polonia, y esta muchacha, que es de Barcelona. Padre andaluz, pero ella es de Barcelona. Un saludo a todos los andaluces. Venga, un saludo. Venga. Adiós.